El pasado año se rubricaba el primer convenio de restauración colectiva en nuestro país. Los firmantes, entre los que se encuentra Comisiones Obreras Servicios, se marcaron el objetivo de racionalizar las relaciones laborales en dicho sector, dotándole al mismo de estabilidad y homogeneidad. Para esto, dotaron al convenio de naturaleza de acuerdo a un marco que establece la estructura de la negociación colectiva en el sector y las reglas de concurrencia de los convenios colectivos en el mismo. Esto no impide que, tomando como base el convenio, este se mejore mediante acuerdo en las empresas. Para el sindicato nacionalista ELA, este texto supone una vulneración de sus derechos como sindicato mayoritario en el País Vasco y representativo en Navarra. El 80% de la representación de ELA y LAF que ellos tanto proclaman deberían de servirles para mejorar las condiciones de trabajo de todas las plantillas y no para poner a parir un convenio que Comisiones ha firmado mejorando todas esas condiciones. El convenio unifica las condiciones laborales de todos nosotros los que trabajamos en este sector, porque allá donde el convenio ha caducado, solo nos queda una opción, ir de empresa a empresa negociando. Y eso solo va a ser mejor para unos pocos, no mejor para todos y todas. Ahora, la Audiencia Nacional le da la razón a los firmantes del convenio, ya que ha sido probado que ELA fue convocado a la negociación, aunque declinó participar. Asimismo, la sala entiende que lo regulado en dicho convenio sigue milimétricamente lo que establece el Acuerdo Marco Estatal de Hostelería, acuerdo al que ELA también renunció a participar a pesar de estar convocado. Comisiones Obreras Servicios valora de forma muy positiva esta sentencia, que supone un espaldarazo a la negociación colectiva sectorial, que da más cobertura y más seguridad a más personas.